Bueno, pues aquí podemos contaros un poco que la película dura tres horas, está bastante tenida en los efectos especiales increíbles, con este nuevo sistema de un motor de ordenador preparando las escenas de agua, tiene un guión entretenido, es una secuela de la primera, siguen con cosas de la primera relacionadas que pueden aún nos gustar más o menos. También podemos encontrar un entretenimiento y luego los combates, todo lo que es la película, pues es del estilo de Discamera, un peliculón con muchos efectos, entretenidas sobre todo para ir a verla en salas 3D con los efectos especiales de sonido, volumen increíble, situación envolvente y en 3D podéis meteros hasta como si estuvierais dentro de la película. Tienes que disfrutar para todo tipo de públicos. Yo creo que esta película está más bien para adolescentes porque trata mucho temas de lo que la película buscaba, un público joven. Y espero que os guste siguiendo, viendo películas. Y como no, también podéis ir esperando que salgan otras películas en 3D increíbles. El cine. gana mucho si las películas están hechas para ir a verlas en 3D los efectos especiales, todo lo que conlleva en esta empresa que nos ha dado tantos placeres y disfrute.